Elsa, ¿no sabes si hay curitas? Si no hay en tu baño, fíjate en el cuarto de la señora. Me olvidé la carpeta azul, Elsa. ¿Usted no la vio? Hola. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Te cortaste? Listo. ¿Por qué lo escondiste? Manu, se me hace tarde. ¿Por qué no lo hablamos a la noche? No lo puedo esperar hasta la noche. ¿Por qué mierda me escondiste? Te aviso. Para protegerte. ¿Para protegerme de qué, mamá? Tu padre no es como te lo imaginas. ¿Cómo pensás vos que me lo puedo imaginar si no sé nada de él, mamá? Cada vez que te pregunto... Hace 20 años que no sé nada de Guillermo. Mira dónde estaba. No entiendo por qué no querés que lo conozca. Yo siempre me ocupé de vos. Me maté trabajando para que no te falte nada, para que hagas lo que quieras. Yo siempre estuve, ¿o no? Necesito saber quién es mi viejo, mamá. Ahora tengo una reunión importantísima. Mira, Manuel, las cosas son más complicadas de lo que crees. Hay algo que te tengo que explicar. Te prometo que esta noche hablamos. ¿Sí?
al destino que se interpone a nosotros dos. ¿Y a dónde estás? ¿A dónde estoy? Juntas a esperar cuánto el dolor. Cortando las distancias con el cuchillo de la ilusión de llegar hasta vos. ¿Cuál es el camino que llega hasta vos? Muéstrame el camino hasta vos. ¿Cuál es el camino que llega hasta vos? Muéstrame el camino. Personalidad que, con su larga vida al servicio de la sociedad, ha honrado a esta ciudad de Azul. Que su empeño y tesón sirvan de ejemplo para los más jóvenes. Que su vida se convierta en su más valioso legado. El doctor Leopoldo Iruceta, hombre de campo, concejal municipal, intelectual y filántropo, ha dejado su cuerpo físico, pero vivirá largamente en nuestros corazones. Guillermo Iruceta. No, yo soy Francisco Iruceta. ¿Vos quién sos? Guillermo está. ¿Vos lo ves acá? Acá no lo vas a encontrar. Te vas a tener que ir a Luminé a buscarlo. Ya que vas para allá, yo tengo un mensaje para él. Le das esto de mi parte y le decís que lo menos que hubiera podido hacer por su familia es venir al entierro de su padre. Eso le decís. Hola. Mamá, papá está acá, en la Argentina. ¿Dónde estás? En Azul. ¿Fuiste al entierro? Sí, pero papá no apareció. Me enteré que vive en un pueblo, en Aluminé. Te prometí que íbamos a hablar. Voy a ir a buscarlo. Por favor, no vayas. Volvé a casa y hablamos. Hay algo que tenés que saber. ¿Qué tengo que saber? Yo sé que hice mal. Tendríamos que haber hablado hace tiempo. A veces uno se equivoca. Me vas a odiar. ¿De qué hablas, mamá? Volví a casa y te lo voy a explicar. Manuel, por favor, contestame.
¿Querés que te traiga otro? Mira que en estos casos no engorda, te lo juro. No, gracias. A mí me gusta siempre, no me importa si engordás. Ojalá fuéramos novios. Bueno, tampoco para tanto. Que un tipo te haya desilusionado no quiere decir que... Sí, pero estábamos tratando de arreglar las cosas. ¿Por qué tiene que histeriquear con la primera pendeja que se le tira encima? ¡No da noche, loca! Pero dejalo, pobrecito. Si él se divierte jugando a la estrellita de rock, ¿o no? Que juegue solo. Yo me cansé. Me parece que lo mejor es que volvamos ya para Buenos Aires. De ninguna manera. Sigamos la gira sin ellos. Alina, seamos realistas. Estamos en el medio de la nada. No tenemos un peso. Tenemos talento. Es lo único que necesitamos. Igual me parece mejor volver. Probemos esta noche. Alguien nos va a contratar. No nos alcanza ni para el pasaje de vuelta. Hagamos dedo ahora, antes de que sea de noche. Seguro que hay algún pub que necesita una cantante. ¿Un pub acá, Alina? ¿Dónde te crees que estamos? Te prometo que si no funciona, mañana en la mañana hacemos dedo. ¿Y esta noche dónde dormimos? Algo se me va a ocurrir. Yo sé de esto. Hola. Hola. ¿Tenés una habitación para esta noche? ¿Doble o simple? Simple. Simple no me queda. ¿Te puedo ofrecer una doble al mismo precio? Bueno. Okay. Es por esta noche nomás, ¿eh? Seguro que mañana nos contratan. Mañana nos volvemos. Probemos una noche más. Vas a sacar unas fotos increíbles y las vas a vender. Sí, a tu mamá, a tu abuela. Bueno, puede ser que lo de las fotos no funcione. Pero tengo una idea genial. ¿Tan genial como ofrecer un mega recital en un pub de Choel Choel? No, más. Vos me acompañás mañana a la mañana a buscar un lugar para cantar. Yo me vuelvo a Buenos Aires. Y yo después te acompaño a Neuquén a que hagas tus benditas fotos sobre los dinosaurios. ¿En serio me acompañaría? Sí, pero con una condición. ¿Cuál? En mi debut como solista, vos subís al escenario conmigo. No. No. ¿Necesitabas algo? No, ¿por? No, porque me pareció que sonó la linterna de tu cuarto. Ah. Ahora que estoy acá, no sé. Puedes necesitar algo. ¿Me invitas a pasar? ¡Pendeja! ¿No querés decir que haces la mitad del pasillo así en teta? ¿Ah? No, nada, estábamos... ¿Y este quién es? ¿Vos quién sos? ¿Qué haces acá? Íbamos a salir, en realidad. ¿Cómo a salir? ¿A dónde? ¿A dónde? A mostrarle un poco el pueblo, a que vea, que conozca mucho. Pero yo estaba durmiendo. Ah, vos estabas durmiendo, claro. Y de repente te despertaste con mi novia, ¿no? Y vos en bola. ¿Qué sois? Salame, yo hago pendejo. ¿Qué te pensás? Yo no soy más tu novia. ¿Cómo que no sos mi novia? ¿Cómo que no sos mi novia? No, bueno. ¿Por qué no te vas? Sí, me voy a ir, pero ¿sabes qué? Te pendejo, me rompe todo. Mira, ¿qué te pensás que te va? ¿Dónde te vas vos? Salame. Ah, si quieres que haga mi novia, me quedo. No, ching, te juro que te rompa todo. ¿Qué pasa acá? Nada, señor, estábamos conversando. Te dije que no me gusta que molestes a los huéspedes. Sí, parece que no le haces caso, ¿vio? Y vos, negrito, si mañana no garpás, te vendo la moto. Disculpe, señor.
Buenos Aires. La verdad que no sé cómo hiciste para venir hasta acá con esta pieza, ¿eh? Sí, ¿no? Ese material noble esto, pero cuando falla, falla. 40 pesos más o menos te sale. ¿40 pesos? Y es importada. Ponele 10 pesos más, pero... Yo no te voy a cobrar nada por el trabajo. Pero eso sí, vas a tener que esperar hasta mañana. ¿Cómo hasta mañana? Tengo que conseguirla. Mamá, ¿estás ahí? Mamá, atendeme. Yo llamaba para saber si estabas bien. Yo de verdad espero que entiendas que necesito hacer esto. Bueno, no te preocupes por mí, voy a estar bien. Finalista en Festilindo. Se me abrieron muchas puertas. Pero también empezó la competencia con mamá, porque ella siempre quiso cantar y nunca se largó. Fueron momentos duros. ¿Y vos? ¿Qué haces por acá? Voy para Neuquén. ¿Tenés familia allá? Sí, bueno, algo así. ¿Tiene una novia? Cuando los hombres empiezan no, a dudar... No es eso. Yo la vengo, ¿eh? ¿Te gustó lo que canté? Gracias.
pensar dónde vamos a dormir. Anoche la pasé bastante mal en ese auto. Me quedó un dolor de espalda. ¿Durmieron en un auto? Sí, uno que afanamos. Pero como no lo pudimos poner a más de 100, lo tiramos en la ruta. No, decirle la verdad. Dormimos en un auto abandonado. Del recital no vamos a cobrar ni un peso. ¿Qué hacemos? Yo estoy parando en una pensión. En el cuarto hay dos camas, así que no sé si quieren. No, no, gracias, pero... No. ¿Por qué no? Manuel es nuestro único fan. No podemos rechazar su invitación. Ya, la música ahí. ¿Tú puedes dormir? No, tengo el sueño muy liviano. Yo también. Cómo envidio a la gente que duerme profundo. Sí, como tu amiga. No tenemos plata, no tenemos trabajo. Y ella tranquila porque dice que tenemos talento. Ay, lo tiene. Conmigo no hace falta que mientas, ¿eh? Yo no soy cantante. Subí al escenario con ella porque le daban nervios cantar sola. Ahí en Azul las vi bajarse de un micro, ¿no? Sí, sí, veníamos viajando con la banda. Las Abejas Muertas, ¿los escuchaste alguna vez? No. Y Alina canta con ellos. A mí me trajeron para sacar fotos. Yo soy fotógrafa. Va, saco fotos. Y además era la novia del cantante. ¿En serio no conoces el sur? No, no, es la primera vez que vengo por acá. No. Pero ¿y Bariloche? ¿No te fuiste a viaje de egresados? No, lo que pasa es que yo fui a un colegio inglés y, bueno, de viaje de egresados nos mandaron a Inglaterra. Claro, pobre. Lo mandaron a Europa y lo privaron de la increíble experiencia de tirar bolas de nieve en Bariloche. No me jodas. Te debo parecer un nene con plata, ¿no? No. Sí. ¿Y ahora te vas para Neuquén? Sí, pero no voy a buscar una novia como dijo tu amiga. Voy a buscar a mi papá. Ah. ¿Y se van a recorrer los lagos en la 4x4? No, voy a conocerlo. Ay. No, está todo bien. Mi moto ya debe estar lista. Permiso. ¿Pero vos qué sabías? Igual no puedo entender cómo se ofendió por algo así. Pero evidentemente se ofendió, porque si no ya estaría acá. También soy una boluda. La mina sigue ahí, ¿eh? Nunca vamos a salir de este cuarto. ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos y le decimos que no tenemos un mango. ¿Para qué? ¿Para que nos ponga a fregar los pisos? Ya sé. Vení, ayúdame. Ayer el joven dejó paga la habitación, señoritas, que incluye el desayuno. Vamos a tener que seguir a dedo. Quedé muy golpeada con la respuesta del público. Creo que quiero volverme a Buenos Aires. Pero íbamos a ir a Neuquén. Hicimos un pacto.
Sí, ya sé, pero... Yo toqué la pandereta. Yo te acompaño a los dinosaurios. Sigamos, podemos hacer dedo hasta el próximo cruce. No, no, deja, igual iba a pasar. Vale. Yo sé que fui muy egoísta con vos, ¿eh? Yo sé, me porté muy mal. Pero créeme, volvamos a casa. Y si vos sabés cómo es esto, estamos de gira, tengo la cabeza que ya no sé, que la discográfica, que el manager, que la gente, ¿viste? Pero voy a cambiar, te lo juro. No puedo creerte. Pero te lo juro, voy a cambiar. Vos te mereces algo mejor. Vamos, mi amor, vamos. Sí, sí, subí vos, yo ahora vengo. Hola. Hola. Me quedé dormido en el taller mientras terminaban de arreglar la moto. Después pasé por la pensión y ya no estaban. Por lo de anoche, perdóname, yo te juro que no me imaginé que... está todo bien, la verdad. Soñé con vos. ¿Vas para Neuquén? Sí, ¿vos? Yo no sé qué hacer. Venite conmigo. Hola. Hola. Caro, ¿puedo hablar un minutito con vos? Sí. Espérame. ¿Qué momento? ¿Qué vas a hacer? ¿Vos? 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 Y yo me vuelvo a Buenos Aires con ellos. Como solista soy un fracaso. Hay que admitirlo. ¿Te parece mal que me vuelva? A mí no me tenés que pedir permiso. Pero si vos no querés... Yo no voy a volver. ¿Segura? ¡Claro!
esperemos a que la música cambie, ¿no? No va a cambiar, ¿eh? Dale, vamos. Me despierto en los demonios que llevo adentro y me paro a hacer cagada. Sí, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién nos saca de acá? Emocionate que es tu primera vez, ¿eh? Tranquila. Tranquilo que mañana nos sacan de acá y está todo bien. Así que acomodate por ahí, relájate nomás y cambiame un pucho. No, no fumo. Pero chupar, ¿no? Porque ahí cuando salgamos de acá nos botamos un totín. ¿Y vos qué andas haciendo con este pueblito de mierda? No, nada. Estoy de viaje, voy para el sur. ¿Vos? Yo, para el sur, para el norte. No es lo mismo. ¿Laburar? No. ¿Estudiar? Como no labura, no estudia, anda viajando, entonces tenés que tener guita. En cambio, yo no, yo vengo a un pueblito de mierda ahí de Córdoba que me la pasa todo el día laburando en la chacra con mi familia, ¿viste? Ordeñando la vaca y todo eso, hasta que un día me cansé y me tengo que ir. No me la voy a pasar toda la vida tocando la teta a la vaca, ¿no? Porque la mina la pasaron por alto en este pueblo. En serio, loco, te digo. Cuando deciste que a la noche, para divertirme, ¿sabes lo que hacía? Mirar la tele con mi vieja. Esos programas que hablan de los famosos, ¿viste? Ese de que el tal famoso se cogió tal trola, tiene un montón de guita, que tiene mansión y todo eso. Entonces yo me dije, Manchito, vos tenés que ser actor. Tú estás en pedo. Más bien que estoy en pedo, pero escuchame una cosa. ¿Viste que cada gira en la televisión hoy en día, uno? ¿Vos viste lo que hay? Sí, pero no va a ser tan fácil, ¿eh? ¿Vos te pensás que la vida acá es fácil, hermano? Acá no pasa nada, ¿sabes lo que tenemos que hacer nosotros? Mañana cuando salgamos de acá, después tomamos el totín. Tenemos que ir para Bolivia, comprar un kilo de pichi. ¿Pichi?
Y chimierca, hermano. Ni vació el día. Vamos, arriba. Vamos, vamos. Ferrero, ya lo saqué. Bueno, yo le prometo que a partir de ahora no... ¡Cállate la boca! ¿Qué pasa, capitán? Si ya no vamos, ¿o no? Ah, flaco. Te dije, negrito de mierda, que no te quería volver a ver por el pueblo. Y lo extrañaba, ¿vio? ¿Así que me cargas, hijo de puta, negro de mierda? No. ¿Qué pasa, loca? ¿Eh? Dale, gritá. Dale. Cargame, hijo de puta, dale. Otón, igual que todo. Ah, Otiva, no te pegues. ¿Qué pasa? ¿Qué me pegas, Otiva? ¿Qué te pasa, negro de mierda? Dale. Hijo de puta. ¡Ay! Dale, si sos Taura, dale. Te dije que no te quería ver más, ¿eh? Culo roto. ¡Ay! Dale, ¿esto querías? Ramos, vení urgente. Caro. Caro, juntemos todos, dale, nos tenemos que ir. ¿Qué pasó? Dale, después te cuento, junta todo, dale. Pará, que me cambio, dale, pará. Metele. Pibe no es de acá. Ya lo rajamos un par de veces del pueblo. Fernández y Goite se van a hacer cargo del asunto, ya les dije. No se preocupe. Va a aparecer en otra jurisdicción, no la nuestra. La próxima vez controlate un poco. ¿Alguien del pueblo lo reconoció? Hay un solo problema. El otro pibe, el porteño, estaba ahí cuando se armó el quilombo, en el pasillo. Ramos dejó la puerta y el flaco se escapó. Pero ya lo mandé a buscar. Ferraro, hiciste una gran cagada. No mandás a nadie, vos mismo te vas a encargar del asunto. Destacamento Monte de Oca a 711. La moto acaba de ir a la CH yéndose hacia el oeste. La moto de traída solicitada por la 711 está siendo avistada a la altura de... Móviles designados al control de ruta 22. Pues la moto se desplaza por la avenida con dirección oeste. QSL al mensaje. QSL, QSL, afirmativo. No tenés mucho apuro por llegar a Neuquén, ¿no? ¿Qué vos, sí? No. Pero es distinto. Yo voy a buscar dinosaurios.
y alguien que no conozco. Alguien que no sé cómo es. No sé si me quiere ver. No sé si me va a aceptar. Porque nunca se ocupó de mí. Si estaba bien, si me faltaba algo, si lo quería, si lo respetaba. Él nunca estuvo cuando yo tenía que mentirle a mis amigos y la verdad era que no sabía un carajo de él. Se cagó en mí, se cagó en mi vieja, se cagó en todo. No me enseñó nada. Al final no sé si este viaje es al pedo. ¿Y si te acompaña? Se ha encontrado esta mañana el cadáver de un joven que ha sido brutalmente asesinado y arrojado en un cañadón, aquí, en una zona inhóspita de la Sierra de la Ventana. Con nosotros se encuentra Gabriel Torres, el fiscal que ha sido asignado para la instrucción del caso. ¿Qué información nos puede aportar? Bueno, lamentablemente no mucha por el momento. Sin embargo, están todos nuestros esfuerzos puestos en identificar las causas de la muerte de este joven y, por supuesto, sus responsables también. ¿Se han establecido algunos datos sobre la víctima? Sí, ya conocemos el nombre de la víctima. Es Ramón Moreno, también conocido como Moncho, un cordobés de 22 años. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Seguiremos informando durante toda la jornada desde el lugar de los hechos. Tenés que denunciarlo. ¿Qué sabés que lo mató? Manuel, es obvio. Igual, tenés que contar lo que pasó. Va a cambiar algo que lo denuncie. No te lo puedo asegurar, pero es mejor que no hacer nada. ¿Qué querés que le diga? Que lo vi en la comisaría, que lo vi como le estaban cagando a palos. ¿Eso querés que le diga? Sí. No, no, porque van a venir a buscarme a mí. Me van a venir a buscar a mí y yo no quiero terminar como Moncho.
pongas nervioso y haz lo que te digo. Nos tenemos que ir. ¿Qué pasa? Salí tranquila, como si fueras a buscar algo al pueblo y espérame la moto. Yo en un minuto salgo. Anda. Ovejas extraviadas retornan al rebaño motoquero. Bienvenido, soy el reverendo. Con Jesús. Estamos viajando para Neuquén. Tuvimos algunos problemas. ¿Con la ley? Somos todos iguales ante los ojos del Señor. Pueden quedarse a pasar acá la noche. Donde quieran. Jesús. Gracias, Estoy seguro, ese es el tipo que cagó a palos a Moncho. ¿Quién estaba en la comisaría esa mañana? No sé, había varios canos. ¿Y alguien más? No, Moncho y yo. Y nadie sabía que estábamos ahí, si ni siquiera nos dejaron usar el teléfono. Soy el único testigo del crimen de Moncho. Ese hijo de puta nos va a encontrar enseguida, Manuel. Tenemos que denunciarlo. ¿Ante quién vamos a denunciarlo? ¿Quieren? Gracias. Don Jesús, amigos. ¿Cómo andan? Bien. Vos me dijiste que tuvieron un problema en el viaje. Yo te digo que son pruebas que nos manda Kia para superarnos, para evolucionar. El Señor nos pone a prueba porque viajar es ponerse a prueba. ¿Ah, sí? Mirá, la ruta. Allá, lejos, al fondo, el horizonte, que nunca se alcanza. El viento en la cara, el ruido del motor. ¿Viste cuando la venís trayendo así, pareja, por horas? Todo eso es un viaje espiritual. El viaje es una prueba de fe en la misión. Adimple Ministerium, cumple tu misión. Yo lo tengo tatuado en el brazo, pero me viene de acá. Cacho, deja de sanatear.
está enojada con Dios porque quiso ser hombre. Hay un camino atrás que sale de la ruta. ¿Por dónde? Por ahí. Gracias. Con Jesús. Ah, no, pará. San Cristóbal, patrono de los viajeros. ¿Qué es eso, ladrón? No, señor, yo pensé que estaba abandonado. Yo ya me voy, ya me voy. ¿Abandonado? ¿Yo qué soy? ¿Un mueble? Perdón, yo no lo vi. Así estamos. Así estoy yo. Solo. Desde que hicieron la ruta, nadie pasa por aquí. ¿Y ustedes qué están haciendo? Estamos un poco perdidos. Bueno. Hasta que lleguen a la ruta, ya va a ser de noche. Yo les puedo ofrecer un lugar para dormir. No es ningún lujo. 2 pesos la cama. Bueno, bueno, se acabó la fiesta. Tiene más gente. Hay comida para todos. Buenas noches. Bueno. Hola, soy Gabriela. ¿Qué tal? Estoy muerta de hambre. Mirá, de milanesa, como me gustan a mí. Pará, negra, ofrecerle acá a la gente primero. No, no, está bien, ahora nos servimos. ¿Vienen de lejos? Buenos Aires. ¿Ustedes? No, vinimos de acá cerca de ver a mis padres, que están en la estancia de los Caros. Yo ni loco me he quedado a dormir lo de mi suegro. Capaz que vos me entendés, ¿no? Sí, sí, claro. Linda moto tenés ahí fuera, la vi. Me dio vergüenza dejar mi Torino al lado de ese fierro. Debe costar mucha guita eso, ¿no? Sí, es una buena monta. ¿Están de vacaciones? No, no, estamos viajando por trabajo. ¿A qué se dedican? Fotógrafos. Ah. Sí. ¿Sí, una pareja? ¿Por qué ruta van? We'll be right back.
Esa es mi moto. Tienes que tomarte el primer micro a Buenos Aires, Carlos. Esto es demasiado peligroso y vos no tenés nada que ver. Tengo que seguir solo. El tipo nos quiere matar, Carlos. Tenés que volver a Buenos Aires ahora mismo. Yo, no sé, voy a intentar llegar a Luminé como sea. Ahora sí vamos a separar. Tengo que seguir solo. Dejaron la moto, ahora andan en otro vehículo. Por eso estoy tardando más de la cuenta. Y aparte siempre están rodeados de gente. No puedo hacer nada. Escúchame bien, Ferraro. El fiscal este, Torres, me está apretando. Más vale que te apures. Hola. Hola. ¿Gaby de Guillermo Iruzeta? Sí. ¿Y está? No, está de viaje.
¿Y cuándo vuelve? En unos días. Yo soy Casimiro. Trabajo con Guillermo. ¿Usted es un alumno suyo? Soy el hijo. Guillermo está en Alemania. ¿Se volvió? No, vive acá. ¿Hace mucho? Hace 4 años. ¿Anda de pasada por acá? No, vine a verlo. Estamos preparando estos pichicheques a estos niños para que sean ellos los encargados de mantener vivas nuestras tradiciones, nuestra lengua, el mapudungún. Ellos le van a enseñar a sus hijos y así nuestra cultura va a seguir viva entre nosotros. Y en gran parte se lo debemos a su padre. Palabra suelta. Él consiguió que una fundación de Alemania nos donara la plata para hacer esta escuela. Por eso él ahora está en Múnich. La verdad es que su padre de los pocos huincas que vale la pena. ¿Huinca? Bueno, ahora vamos a pasar un poco.
blanco. Vamos a se conocieron con mi vieja. Cuando Guillermo volvió de Alemania, empezó a venir a nuestra comunidad. Los paisanos no lo querían ver. Se la pasaba preguntando cosas sobre nuestra costumbre, de la lengua nuestra. Él venía con todo respeto, pero igual la gente desconfiaba. ¿Y cómo hizo para... para que confiaran en él? Sí, fue por mí. Al principio él venía y yo le esquivaba. No quería hablar con él. Pero un día lo encontré acá en el boliche, muy solo. Me acerqué y nos pusimos a hablar. De ahí que nos hicimos amigos y empezamos a trabajar juntos. ¿Alguna vez te habló de mí? ¡Manuel! ¿Cuándo vuelve? No sé. Calculo en estos días. Qué bajón, ¿no? Hace 4 años que vivo acá. ¿Por qué mierda no me fue a ver a Buenos Aires? Ni siquiera me llamó. Tan raro todo esto, tan raro. Ahora estoy en la casa de mi viejo. Hasta ahora lo único que sabía de él era que vivía en Alemania y su nombre, nada más. ¿Pero por qué lo buscas recién ahora? Porque siempre creí que no me faltaba nada. Me parece que cuando vuelva van a tener mucho de qué hablar, ¿no? No sé, yo volví, me mandé así y a lo mejor vos tenés ganas de estar con él a solas, charlar. No, de verdad, me encantó que vinieras, en serio. Me ayuda que estés acá.
Este lugar es increíble. Tengo unas fotos mucho mejores que las de los dinosaurios. ¿Cómo podés pensar en dinosaurio con todo lo que está pasando? ¿Y si no podemos hacer un carajo? No me voy a quedar acá sentada todo el día. Prefiero aprovechar el tiempo. Manuel, yo no tengo la culpa. Explícame cómo se te ocurrió bajarte del micro si yo te dije que era peligroso. Mirá si el tipo te pegaba un tiro, te hacía algo, Caro. En la casa de tu viejo no pensabas lo mismo. Y no, claro que no pensaba lo mismo, porque no sabía que Ferraro te había seguido. Si no hubieras venido, él nunca me hubiese encontrado acá en Aluminé. Yo tampoco sabía que me estaba siguiendo, ¿eh? Me bajé de ese micro para estar con vos. Porque no quería que pasaras por todo esto solo. No sé qué mierda tengo que hacer. No entiendo por qué no querés denunciarlo. ¿Querés saber por qué no quiero denunciarlo? Porque tengo miedo. Nunca en mi vida tuve que hacer nada. Tenés que hacerlo, Manuel. Por vos. Déjame ayudarte. Déjame solo. Pasé por la casa de su padre. Está todo revuelto. Tengo miedo por usted. Pero también tengo miedo por nuestra comunidad. El policía no va a tardar mucho en llegar acá. ¿Está pidiendo que me vaya? No. Pero tendría que ir a hablar con el fiscal. No, ¿para qué? ¿Qué? ¿Para que me obliguen a presentarme un juicio? Si después es el pedo, porque no pasa nada, ¿no? Yo no vine a meterme en quilombo, vine a conocer a mi viejo. Y encima no está. El viejo hizo mucho por ustedes, ¿no? Nos ayudó mucho, sí. ¿Y por qué carajo hizo tanto por ustedes y tampoco por mí? Eso se lo tiene que preguntar a él. Perdóname. Es que yo no entiendo cómo pudo ser tan solidario con ustedes y conmigo nada. Nunca le importé, nunca se preocupó por mí, ni siquiera me quiso conocer. Tengo algo que contarle. Hace como un año, una noche que estábamos un poco tomados, su padre me dijo que de lo único que se arrepentía en la vida es de no haber tenido hijos. Creo que Guillermo no sabe que tiene un hijo.
chao que le echen. Puta chao que le echen. El duende güey. El duende güey. Calfurre chao que le echen. Calfurre chao que le echen. El duende güey. El duende güey. Estaba rogando por usted, mijo. Nosotros creemos que el tiempo, como el universo, es circular. La forma de Kulchun representa la circularidad de las cosas y del tiempo. Todo vuelve a su origen. Todo cierra en su origen. Usted vino a conocer a su padre para cerrar un círculo. Ese círculo simboliza una etapa de su vida. Pero en su camino le pasó algo serio que dejó otro círculo sin cerrar. Cuanto más círculos deje sin cerrar, va a ser menos libre. Para cuando recibas esta carta, Casimiro te habrá contado todo. Tal vez sea más fácil así. Es tan raro para mí escribirte esta carta como para vos recibirla. Durante 20 años creí que mi papá era un tipo que vivía en Alemania y que no quería conocerme. Me largué a buscarte para saber si era cierto. Hasta ahora yo nunca había tenido el coraje de salir del mundo de mi casa, de mis amigos, de mi madre. Ahora que sé cómo son las cosas, pienso que todo lo que viví en este viaje fue la mejor enseñanza que me podrías haber dado. Voy a volver pronto. Tenemos mucho de qué hablar. Pero no quiero encontrarme con el honorable antropólogo, con la oveja negra de la familia. Quiero conocer a mi padre de carne y hueso. Manuel. ¿Van a sacar una voz? Tápate conmigo. Ahí. ¿Lo ves bien? Sí. ¿Y a él? Quiero mostrarte algo. Ahora vengo. Perdóname. No, está bien. Si yo te entiendo. Estuve hablando con Casimiro. Vamos a terminar este asunto de una vez. Vamos a estar esperando. Veo que hay el peñi. Veo que hay el peñi.
Perdón, ¿podría esperar un minutito? Ya subimos, es un minuto nada más. ¿Juzgado? Sí, sí, con el fiscal Torres, por favor, es urgente. Hola. Ferraro, carajo, están viniendo para acá. ¿Cómo? Hice pinchar el teléfono de Torres, acaba de llamar el pendejo. Estaban por tomar un micro en la estación de Aluminé. ¡Muévete! Poletti, nos detenemos 5 minutos. ¿Dormiste bien? Más o menos. ¿Quieres que te compre algo para tomar? No, estoy bien. ¿Seguro? Thank you.
Estamos transmitiendo en vivo desde Coronel Soriano, provincia de Buenos Aires. Aquí, un grupo de vecinos se ha agolpado en las puertas de la comisaría primera para pedir justicia por el esclarecimiento del asesinato de Moncho, un joven cuyo cadáver fue encontrado hace pocos días en Sierra de la Ventana. Nosotros tuvimos acceso a algunas versiones, las cuales dirían que estamos frente a un nuevo caso de abuso policial, ya que los asesinos podrían encontrarse dentro del cuerpo de esta comisaría. De acuerdo a lo que pudimos saber extraoficialmente por parte del fiscal que entiende la causa, el doctor Gabriel Torres, en el día de hoy estaría declarando un testigo que sería de vital importancia para el esclarecimiento del hecho. Menos mal que habíamos quedado que ibas a mantener un perfil bajo. Soy el fiscal Torres. ¿Estás listo para declarar? A Moncho y a mí nos metieron presos acá, en esta comisaría. Al otro día nos sacaron de la celda donde pasamos la noche porque dijeron que nos iban a largar. Después, a Moncho lo encerraron en un cuarto y le pegaron hasta que se hizo un silencio. Yo me salvé porque me pude escapar. Pero yo escuché cómo le pegaban. Yo escuché cómo le pegaban y él no hizo nada. Y de verdad que él no hizo nada. Lo mataron por Nelly, Ferraro. Ferraro fue. Ferraro fue el que lo hizo. Yo, Ferraro lo mató. ¿Y ahora qué? Y ahora tengo otro círculo que cerrar. Yo varios. Me tendría que encontrar con Joaquín. Me tengo que ir de su casa. Además tengo fotos que revelar. El extraño a Lina. Sí. Mucho. Bueno, entonces no te puedo pedir que me acompañes, ¿no? Mejor nos vemos en Buenos Aires. ¿Te espero en Alumina? Siguiendo el ritmo del corazón, esquivando el destino que se interpone a nosotros dos. ¿Y a dónde estás? ¿A dónde estoy? ¿Cuánto es la espera? ¿Cuánto el dolor? Cortando las distancias con el cuchillo de la ilusión de llegar hasta vos. ¿Cuál es el camino que llega hasta vos? Subo hasta lo más alto de la montaña, escucho el tambor. Casi sin darme cuenta va desatándome la razón. ¿Y a dónde estás? ¿A dónde estoy? ¿Cuánto es la espera? ¿Cuánto el dolor? Corta.
cortando las distancias con el cuchillo de la ilusión de llegar hasta vos. ¿Cuál es el camino que llega hasta vos?